Y tenemos novedades del caso Débora y tenemos tal vez una de las noticias más esperadas, ¿eh? Por la familia, por todos los que conocemos a Débora, por todos los que no la conocían personalmente, pero sí la conocían a través de la pantalla y quieren justicia. ¿Por qué? Porque están pidiendo ahora la indagatoria de los dueños de la clínica. Se considera que la clínica donde murió Débora también tiene alguna responsabilidad en esta muerte. Sergio Farela, contanos. Así es, Lorena, un pedido de indagatoria que hacen como querellante ante la justicia de instrucción, lo hace el abogado Diego Pirota y apunta principalmente contra los directores administrativos y médicos, Eduardo Cavallo y Roberto Martingano. Ellos habían declarado en el juicio que terminó con la condena del endoscopista, recordemos, Diego Vialolinquer, quien hizo el endoscopio que terminó, bueno, este desenlace fatal, fue absuelta la anestesista, pero Vialolinquer sí condenó. Condenado a 3 años de prisión en suspenso. Lo cierto es que hay una causa paralela donde se investiga una trama de encubrimiento por dos hechos concretos. Sí. Uno, porque la familia sostiene y se probó durante el juicio, incluso el juez que hizo el debate lo señaló, que se cambió el endoscopio. Aquel que se utilizó y que llevó a la muerte a nuestra compañera Débora Pérez Volpi no fue el mismo que luego se entregó días posteriores ante la justicia. Y el otro elemento tiene que ver con la medición de los signos cardíacos de Débora Pérez Volpin antes del desenlace fatal, donde un propio empleado del sanatorio reconoció que entregó un informe completo ante a uno de los directores del sanatorio, pero cuando la justicia pide ese informe faltaba más de la mitad de las páginas, ¿no? Eso lo que da la sospecha para la familia es que no estaba siendo monitoreada Débora Pérez Volpin y eso, claro, está, es una un error de procedimiento por parte de los profesionales. O sea, este es uno de los puntos oscuros. Después estaba también esta versión que indicaba que por ahí el instrumento había sido cambiado. Que no habían, no habían mostrado el endoscopio que en realidad se usó en esta trágica y terrible intervención a Débora. Exactamente, Guille, lo que se demostró no es la caña es el elemento que se introduce cuando se hace el estudio en el cuerpo del paciente, sino un número de serie del procesador, pero bueno, estaba limado, no era el mismo. Lo cierto es que por eso el pedido de indagatoria no solamente apunta hacia ellos dos, los directores del sanatorio, el pedido que hace la familia, sino que también, mirá, apunta a un empleado que limpió el endoscopio una vez que sucede el desenlace fatal. También a otra empleada que fuera quien atendió a la policía cuando días posteriores hizo el allanamiento. La justicia en ese momento tardó mucho en hacer el allanamiento. Pasaron los días, no fue de manera inmediata y bueno, ahí pudo haberse cambiado esa la sospecha de la familia. Y por último, un dato no menor, también alcanza este pedido de indagatoria a una médica, y no es una médica cualquiera, su apellido Frías. Frías declaró en el juicio oral y público, fue la única testigo fuera de los imputados. Estaba Vialolinquer, el endoscopista, la anestesista Nélida Puente y ella sola en el quirófano. Y cuando le preguntaban, decía, no me acuerdo, entraban contradicciones todo el tiempo, demostraba, claro está, como una cierta reticencia y la familia lo marca en el pedido de indagatoria y por eso también a ella abarca este reclamo para que sea citada como imputado, recordemos, bueno, la muerte de nuestra compañera. Y además, sí, Guille, y además un pedido amplio de medidas de prueba porque lamentablemente la AMAT no está entregando información requerida que tiene que ver con la importación del endoscopio y bueno, ahí también un pedido muy fuerte que está haciendo la querella a cargo de Pirota. Hicieron medidas de prueba, se hizo una pericia que ordenó la jueza sobre el endoscopio secuestrado. La policía de la ciudad determinó que, bueno, lógicamente, como ya sabíamos, el número de serie había sido adulterado, pero pudimos conocer cuál es ese número de serie que se quiso adulterar. Sabemos que esa adulteración se hizo adrede. En base a tener esa información, ese número de serie, la jueza le pidió a la ANMAT, que es quien el organismo público que autoriza que se utilicen estos equipos médicos en cualquier sanatorio, más allá de las demoras que la ANMAT está teniendo para dar respuesta completa a lo que la jueza le pide, lo que parcialmente ya nos informó es que este equipo, por ejemplo, además de que no lo encuentran registrado en ningún lado, no está registrado un equipo que estaba en un quirófano, en un sanatorio, este también nos dice que este equipo no tenía ninguna autorización para ser utilizado y que por lo menos podría tener una antigüedad mayor a 15 años, por lo menos, porque no encuentran ningún registro. Después tenemos al doctor Martingano, que es el director médico de la clínica, que se presentó en la causa pidiendo una serie de medidas de prueba que el juzgado
digamos, no le hizo lugar por improcedente, pero sí reconoció, y acá hay un dato importantísimo que no le dijo el día que declaró el juicio, que Débora no estaba conectada al aparato que mide la frecuencia cardíaca. Reconoció el director médico que a Débora no la estaban monitoreando. Bueno, algo él que no venían reconociendo hasta ahora. Claro, es decir, él lo hace con la intención también de defenderse de que como esos listados que demostraban esto, él suprimió esa parte y no los envió a la justicia, ahora dice, no los envié, porque en realidad eran hojas en blanco que mostraban que Débora no estaba conectada. Volvamos al primer día, al día del fallecimiento de Débora, cuando la clínica dijo Débora se murió prácticamente por culpa de ella, y no explicó que no la estaban monitoreando, que no la estaban cuidando, que no estaban haciendo en base, digamos, lo que la ciencia médica les ordena. Bueno, en base a estas circunstancias, más todas las que ya sabíamos y que ya charlé con vos muchas veces, y que ustedes han informado permanentemente que en el juicio se supo, lo que hicimos en el día de ayer es pedir la declaración indagatoria del director médico, el doctor Martín Gano, del director general de Galeno, el doctor Cavallo, de la instrumentadora Frías, que era la persona que estaba en el quirófano junto con los dos médicos, de la jefa de ella, la instrumentadora Balseva, y de un médico endoscopista de nombre Sechi. A todos ellos le pedimos en el día de ayer a la jueza, a la doctora Galetti, que los cite en la indagatoria, que vengan a dar explicaciones y eventualmente se los procese por el delito de encubrimiento, cuanto menos.